¿Cuántas veces no hemos pensado que el cielo se puede caer sobre nuestras cabezas? Este no es el principio de una novela, ni la letra de una canción, ni siquiera es un poema. Es una posibilidad, más o menos. Si entendemos cielo como bóveda celeste, es decir, como lo entendía Fray Luis, y vamos más allá de la simbología religiosa, y si entendemos caer como lo hacía Newton y su ley de la gravedad, entonces podríamos pensar que sí, que es una posibilidad, más o menos. Un reportaje que nos trae nuestro intrépido colaborador Hugo, más o menos. Los galos solo temían una cosa, que el cielo se desplomara sobre sus cabezas. Nosotros ya tenemos superado ese miedo, pero otras amenazas se ciernen sobre nosotros. Hola, que sí. Buenas tardes. Tardes. A ver, hola, buenas tardes, una preguntilla. Hola, buenas tardes. A ver, ¿usted cree? Hola, buenas tardes, solo una preguntita. Mirando al Cristo de la iglesia, ¿usted cree que se va a caer? Hombre, mire, hace tiempo que yo he puesto un artículo, porque yo soy un asiduo de esta iglesia, y he dejado de venir porque yo veo cada día que paso que la grieta abre. Ay, caerás, sí que sé, ¿quién lo sabe eso? Que la grieta abre. O sea, tú eres el catizas por la calle. ¿El gatiza? El capecha, tranquila, como tranquila. Que está al frente de la iglesia. No me maltrate el micrófono, por favor. Y fondo hay una grieta también. ¿Qué lo que? Perdón, ¿qué lo? Sí, que sí hay peligro, de verdad, ¿eh? Sí, Y no como de ver ahora, pero... Se tiran los trastos a la cabeza los políticos locales. Yo quisiera equivocarme, pero no quisiera que un día hubiera una catástrofe aquí de consecuencias irreparables. Tengo entendido que pesa 30.000 kilos, 30 toneladas. ¿Usted cómo lo ve así a simple vista? Bien, yo lo veo bien. ¿Seguro no lo ve inclinado? No. Y lo van dejando, y un día hay un pequeño seísmo, estamos viendo que todos los días los hay, un pequeño seísmo y se va abajo. Y a ver qué pasa. Si acaso yo no paso, tengo un poco de... No. Más vale prevenir. Claro. Que la grieta abre. Todo el mundo recula y da más de atrás. Estos son nervios, este se hace más alto. Morre. Estos son. Of sustainability.
Lo que tienen los centenarios es que cada X tiempo, más o menos cada 100 años, sirven para relanzar todas aquellas cosas que si no habían caído en el olvido, al menos sí que había llovido bastante desde que nacieron. Así que si alguien no había leído El Quijote aún, este año cuando tomaba las uvas pudo hacerse esa promesa de este año no pasará. Para quienes han leído El Quijote, para quienes piensen hacerlo y para quienes no se les pase ni por la cabeza, esta exposición. Thank you.
Señores, no son ni molinos ni gigantes lo que se ve allá a lo lejos. Se llama temporal y viene acompañado de sus esbirros, gripe, bufanda o corte de comunicaciones. Y aunque una mire insistentemente el parte meteorológico, parece ser que la actividad no se suspende. Así que nosotros volvemos mañana aquí, en Teleasturias, la autonómica.